Buenas, soy Xavi Nijón y volvemos de nuevo con Ultimate Miles Dreadnought. Bien, habíamos tenido unos cuantos combates interesantes, en este caso contra Francia. Hemos ido firmando alguna paz que otra. Están por decidirse. Bien, habíamos hecho una, creo que era contra Rusia, y esta había declinado. Y la de Francia me parece que ellos lo habían pedido. Habíamos aceptado y está por... por ver, ¿no? Me interesa sobre todo el de Francia, imagina, para no perder provincias principales, ¿no? La de Rusia, mira, me da igual porque al menos por esta parte estoy avanzando, sería adelantando. En cuanto a Inglaterra, en este caso, es que no sé cómo decirlo de otra manera, me están dando una paliza, padre. Sí que es cierto que con la ayuda de Francia es un qué, es un añadido. Pero claro, o sea, por ejemplo, en este caso sí que en Francia me está reventando. Pero es que Italia, o sea, Italia, Inglaterra también, ¿no? Vemos que la mayoría de sus frentes, Inglaterra nos gana más que nada, pues tiene muchos más efectivos que nosotros. No podemos hacer ninguna parada en este caso. Inglaterra está atacando a China. Bueno, estamos ahí, ¿no? A ver, ¿y estos? Bueno, tengo aquí flotas. Teoría debería de poder, ¿no? Digamos, ir parando alguna. A ver, esto está bien aquí. Ya hemos visto que al intentar invasiones navales no lo he conseguido. Así que, bueno, miremos qué logramos sacar. Si puedo hundir alguna flota japonesa, no, o hacer el qué, ¿no? A ver si por aquí consiguen entrar en combate. Me interesa esto, me preocupa más esta zona de aquí. Que no reciba nada de daño. A ver, aquí no puedo mover barcos, pues están haciendo. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Todo el que más, el que menos, recibió daño. Y bueno, si no vemos, o sea, están de reparación la mayoría, si no todos. O sea, necesito sacar barcos, armadas. También bajamos muchísimo el número. Lo tenemos casi cerca de 50 y lo tenemos ahora en 32. Vale, mire, me faltan mirar esos puertos de ahí arriba. Pero bueno. Miremos qué nos queda por hacer. 2 meses para acabar estos de aquí. Que, mira, Bélgica... Es que por unos torpederos no voy a cambiar nada. De momento se lo voy a dejar. 3 meses torpederos, 5 meses... Bueno, ya... No sé, ya arreglaré. No aceptar más encargos por el momento. ¿Aquí qué? ¿También estamos avanzando? No, no es el caso. La cuestión es de que en estos últimos combates... Vale, aquí me quedan estos. Un torpedero y dos acorazados. Esperemos que con ello pueda hacer algo. Teníamos un bloqueo. Espero que lo pueda romper. Habíamos tenido el problema de la puntería. En cuanto a esto, he ido mirando y claro, lo único que me pone es que el control de fuego, bueno, la estación de control y los telémetros son los que realizan este trabajo. Precisión básica de las armas, o sea, la que pierdes cualquiera de las torretas se te va a tomar por saco todo, ¿no? Esto simplemente es el desplazamiento del arma y el tiempo de recarga. La disposición del arma es poder poner más armas en el cañón, o sea, en el barco, dentro de la superestructura. Cómo lo gestiones, cómo lo coloques, es otra cosa dependiendo del modelo de casco en este caso. La calidad de la armadura me da igual, ya irá subiendo. Estación de control nos falta un mes y en refuerzo del casco nos falta otro mes. Me quiero esperar este mes para poder hacer el siguiente modelo y a partir de allí esperar estos cuatro... un mes. Si el pico ahí me espero un mes. Vale. Luego me habéis dicho que también tendría que mejorar el tema del adiestramiento. Pero, claro, en el adiestramiento no puedo hacer nada. Excepto esto, guerra de maniobras y las comunicaciones navales. Que mejora el máximo de la fuerza, ¿no? Pero en finanzas, que es la gestión de la tripulación, ¿vale? Bueno, ya está puesto... todo a tope, o sea, no puedo subirlo más. Están estos gastos, están hasta arriba.
Igual que el de construir el astillero, siempre que me lo pueda permitir, lo pongo a tope. Tengo un saldo positivo en este caso. Ha rebajado mucho porque estamos sufriendo un bloqueo, pero estamos bastante bien. Y estamos en tecnología naval, estamos en avanzados. Si miramos respecto a otros, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra están en muy avanzado. Austria-Hungría está en promedio, o sea, es normal, igual que Francia. Nosotros estamos en avanzados. China, bueno, Rusia también está en promedio. China está muy atrás. Italia también está en promedio. Imperio de Japón, bueno, está detrás. No hay. Y España también está muy atrás, o sea. Es que no puedo hacer mucha cosa, a ver. ¿Qué es eso que lo he puesto aquí? Casa Mata. La Casa Mata, Partido de Izquierda, Comunista. Si yo me pongo aquí, tengo algo. Nacionalista, Partido del Centro. Ah, bueno, esto es como está dispuesto la monarquía y el tipo de gobierno y demás. Bueno, pasemos este mes. Y entonces, con este mes, los nuevos diseños y nuevas cosas, miremos qué es lo que podemos llegar a sacar. También este mes acabamos unas cuantas reparaciones, con lo cual intentaremos de romper el bloqueo que tenemos. Bueno, tres batallas más. Una batalla, una emboscada y una reunión. O un grupo de trabajo, como lo quieren traducir aquí. La guerra, joder. Pero si no me habían pedido ellos la paz. Hostia. Bueno, va. Otra batalla. Dos acorazados. Torpedero. Miremos qué podemos sacar de ello. Y a partir de aquí, pues bueno, avanzar, no avanzar. Me molesta que teniendo en este caso mejores barcos, disparen y no acierten, no consigan acertar. Pero bueno. Dos acorazados, tres cruceros protegidos, siete cruceros ligeros y ocho torpederos. Vale, pues nada, mira, este es el... ¿Qué modelo es este? Pues ni idea. Es un modelo. Creo que son los... Sí, son los delgados por la velocidad, ¿vale? Bien, cogemos a este. ¿Dónde están? Norte. Este. Si le pico aquí, tú tiras para adelante. Y si le pico a este, también tiras para adelante. Bueno. Cojamos a este y vayamos a toda hostia. Lo vamos a poner por 30 y lo vamos a usar de satélite. Vamos a intentar descubrir dónde está la flota. Voy a intentar de que no me lo maten. Norte. Norte este. Vamos bien, ¿verdad? Sí, porque ha bajado la velocidad. Hemos pasado de 30 por 30 a por 10. ¿Es un qué? Sánchez y Kurfus. Guay, wow, esto. Kurfus Friedrich Wilhelm. Pues eso mismo. Mientras no se te trabe la lengua. Uy, por 5, ya están aquí. A ver si los descubro. La parte buena que tengo es que con estos tengo bastante alcance. Entonces, la cuestión es saber el qué. Vale, tienen que andar por aquí. ¿Dónde? No lo sé. A ver si los podemos descubrir. Y nada, acabadas las batallas. A tiempo de... Iremos al diseñador. O sea, este va por delante y son estos los que consiguen avistar al enemigo. Vale, mira, están allí. Están huyendo. Y se escucha como chocan. Vale, tú gira. No quiero... Me interesa aquí que los descubras, pero no que se arriesgue. ¡Oh! Ese le ha dado, ¿eh? Estos diseños tendría que mirar de mejorarlos porque el torpedo, sí, se me ha quedado en 2 kilómetros. Que es mucho, comparado con cómo lo tiene la IA con algunos países, es mucho. Espérate.
Vamos a ponerlo por 5. Y el rumbo de los acorazados lo giraremos un poco. Vale, lo volvemos a poner por 5. Vamos a girar un torpedero. Uf, todo lo que viene por ahí. Vale. Yo espero que los puedan matar lo máximo posible. Porque claro, o sea, recordemos que son torpederos en su mayor parte. Llegan a 1,2 km los torpedos, pero bueno. A ver, si yo me tiro por aquí. No, has tirado los torpedos. Yo no quería que tirar los torpedos ya. ¿Me dará? No, no me ha dado. No, espérate, no acabé de girar por allí. Hundimiento, hundimiento, bien. Bueno, están haciendo las suyas, o sea, los acorazados. Otra cosa no, pero su trabajo lo hacen. Curioso que a este que le he dado con un torpedo no lo consigo hundir, Bueno, un torpedo no, me parece que le he dado con tres, ¿verdad? No, le he dado con dos. Uno se ha quedado sin estallar. Bueno, que no lance. ¿Le puede dar algún golpecillo? Oh, ya se cae, ¿no? Sí. Ok. Vale, fin de la batalla. No, no, no. Ya que estamos, vamos a sacarle provecho. Estamos a tope de munición. O sea, y en esa parte, bien, vamos a seguir a ver qué tenían. Tenían también acorazados, ¿verdad? Muchos torpederos, pero tenían unos cuantos acorazados. A ver si los conseguimos ver. Estaban por aquí. La parte buena que tengo es que estos acorazados pueden correr. Tienen mucha velocidad, entonces, bueno, vayamos a aprovecharlos por 5. Y tú, dale, corre. Me voy a acercar con esto. No mucho, porque a ver, esto ya lo he detectado, ¿verdad? Sus torpedos llegan, no llegan ni al kilómetro. Con lo cual, me da. O sea, la única parte peligrosa en este caso es que me den con algún cañón. Algún proyectil con disparo certero y afortunado me hunda. Pero bueno. Para eso están los acorazados, ¿no? A ver si me consiguen defender. Que yo creo que, o sea, lo están consiguiendo, ¿eh? O sea, es marcarles más o menos la ruta. Y con este, mira, allí están los gordos. Actuar de satélite. No quería que disparara los torpedos, porque me los quería reservar para los acorazados. Pero bueno, no pasa nada. Veo que acá, al ser todo diseño viejo, cualquier proyectil nuevo revienta el blindaje. Mira, esto tiene blindaje 2. Este me parece que no tiene el que yo llevo, ¿eh? No, no tiene. Pero, si es que. Y ahí tengo otro. No sé qué es, pero tengo otro. A ver, este, dispara ahí. Sí, lo he dicho. Hacen su trabajo.
Y que aquel se me acerque por aquí. Me voy a acercar porque no sé qué es. Me parece, debe ser un torpedero. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Mira, ese ya se está hundiendo. Darle a este de aquí. Que me parece que es un torpedero. Y es. Realmente es. Joder, ya está. Es lo que más temo. No por la potencia de fuego, sino por los torpedos, que es un. Ya está, adiós. Darle a ese. Con este. ¿Me han dado? ¿Dónde? Ah, a él me han dado. Qué destrozo. Son. Y este, mira, yo creo que van los dos acorazados, seguidos de cruceros ligeros o alguna cosa de estas. A ver, por 5. Ellos han querido la guerra, ¿no? O han querido el encuentro, en este caso. Que yo creo que es eso. Más que reunión, lo deberían cambiar como encuentro. Nada, a ver si llegamos. Vamos a toda hostia. Toda máquina. Velocidad máxima. Esto corre a 20. Y este también. Blindaje de 0,36. Quizás estos me cuestan un poco más, ¿no? Pero. Tiene 39,8, 36,2. 36,2. Son el mismo modelo, creo. No, no, o sea, ya que estoy. Si me quito toda la posible armada de Rusia, es un peligro menos para mis transportes en la zona del Báltico. Darle, que me quiere que pegar. ¡Papá! Y ahí está. Miren los dos papás y que le dan. Uy, este también es un crucero ligero. Supongo. Uy, que se acerca con mala leche. He recibido algo de daño, ¿eh? Pero bueno, hay que tener en cuenta que se están enfrentando. Ay, mira, ahí por ahí viene algo más. Hostia, espera, gira, 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 gira. ¿De dónde ha salido todo esto? Gira, gira, gira. Dios. O sea, ya había visto un barco, dos como mucho, pero esto ha sido como. ¡Uf! ¡Emboscada! Darle a este primero, que es lo que más se acerca. Lo más cercano y lo que se acerca más rápido. ¿Cómo vamos de munición? Bien. Si puedo conseguir que tiren los torpedos sin que entren en contacto con los acorazados, mejor. A ver, vayamos. No, no me habéis dado, cabrones. No, no. Lo dicho, son disparos de estos afortunados, que es que. Pues me ha venido muy bien mientras lo tenía. Cabrones. Voy a mandar la torre secundaria.
Ahí están los torpedos. Uy. Vale, de momento no se ha conseguido acercar. Intentemos de no cortar distancias con ellos. Poner un poco. Piensa en polvorosa, no, pero mantener un poco las distancias. Muy bien. Venga, un poco más. ¿Qué? ¿No te hundes? Ah, recibió golpes, ¿eh? O sea, hay pocas partes del barco que no estén tocadas. Y lo que no entiendo es que no hay nada. Pero la puntería me dice que rebote lo de cubierta 59%. Eso es la penetración, pero claro, el tanto por ciento de impacto, un 8, no creo que pueda ser tampoco. O sea, no sé. Es que mira todo lo que está disparando y no. O sea, sí, lo digo, ¿eh? O sea, cuando dan, dan. Pero hasta que dan, hasta que consiguen acertar. Venga, va, dispara. Una vez más. Bien, 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 bien. A ver. Okay. Eso yo creo que ya se hunde, ¿no? O sea, no muy mal el golpe. No, vale, ese. Si este se va a hundir, ya. ¿Ves? Ese ahí, el primero. Mira, tú que tienes más cerca del segundo este. Vale, el segundo. Este de aquí, ¿qué? No, ha quedado tocado, pero se ha quedado ahí. No, no sé, o sea, un acorazado de esto te pega un golpe en una. Es que esto que sería más bien una corbeta, algo más pequeño para lo que es la época. Te tienen que hundir, o sea, un cañonazo de eso. Bueno, no sé. Tanto combate contra los pequeños me ha hecho perder el objetivo de los grandes. No sé dónde pueden estar los acorazados. Mira, destruiré esto que quede. Y si no logro encontrarlos. A ver, darle los dos a este. Es curioso que corriendo tanto no se acerquen. Que vaya tela, ¿eh? Daño aliado.
Sello de fuego. ¡Oh! Pues mira, ya está. Bien, vamos a disparar la S. No, no gaste munición. Eso ya se está muriendo solo. Lo que no sé es si haces un destello de fuego al lado de otro barco. ¿Peta el otro barco también? Uy, ha conseguido sobrevivir. No me lo creo. Ah, pero se está hundiendo. Adiós. ¿Qué? ¿Lo hundís? No hundís. Sí, hombre. Con mucho hundo aquel. Ya está. Hostia, no lo hundí, ¿en serio? Mira, él lo tiene a huevo, ¿eh? Me va a dar los torpedos. Ya verás qué me da. Vale, menos mal. Uf, qué miedo me daba ya, ¿eh? ¿Puedo poner por 5? Por 5. Ok. Aquí voy a ver cómo te... ¿Cómo te...? Madre mía, está medio lío ya. Se está escorando. Puesta la cámara rápida, ¿eh? Pero espera. Yo creo que ni cogida de humo ni nada. Noreste, pero es que yo creo que no lo voy a pillar. Es una lástima porque se me escapan los acorazados. A ver, si lo pusiera noreste. Es igual, para no hacerlo más largo. Hemos perdido el torpedero, se han escapado los acorazados. Lástima. Pero bueno, es lo que hay. La clase Königsberg. Cuatro cruceros ligeros construidos por la Marina Imperial Alemana y fueron una mejora respecto a la clase Bremen anterior, siendo ligeramente más grandes y rápidos y montando el mismo armamento de 10 cañones de 4,1 y 2 tubos de torpedo. Todos los buques vieron extenso servicio durante la Primera Guerra Mundial. Ya, pero este modelo, no sé, o sea, a mí se me queda corto ahora mismo. 10 cañones de 4,1, entiendo que esos 10 cañones son de un barril. Pues bueno, a ver, todo es mirarlo, ¿no? Lástima. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Otra batalla? ¿Dónde? ¿Qué había aquí? ¿Y esto? ¿Ocean? ¿Qué es esto? Voltaire. Este es... francés. No me salía el nombre ahora. ¿El océano era un barco que tenían cuando hicieron... bueno, estaba durante la época Meiji en Japón? ¿Podré ganar? ¿Me retiro? Crea la continuación de la legendaria clase Bismarck y derrota una flota estadounidense. Propietario, Dinamarca. ¿Me estás diciendo que Dinamarca está en contra mía? ¿Y puedo asediar a Dinamarca? Me queda en duda. Ahora mismo me queda en duda si podría atacar Dinamarca o no. No sé cómo va el tema de...
A ver. Bueno. Aquí con el tembleque. Bueno, sigamos. A ver, noroeste, noroeste. Noroeste. Tenía que ser para allá. Uf, pero ¿y por qué? Low fuel. Ah, este es de Bélgica. ¿Y este? Este es mío. Pues es de Bélgica. Este es el de Bélgica y este es el mío. Vale. Tú vete para allá. ¿Pero por qué se cruza? No, de verdad no lo entiendo. Tú vas a 18, tú vas como te dé la gana. Este, a ver. Alemania, Bélgica. Este, de aquí, va solo. Va para allá, va 20. Y este va 24, va para allí. Menos mal que nos ha chocado. Son torpedos, todos estos son míos, ¿verdad? Bélgica, ¿no? Bélgica, Bélgica. Bélgica, Bélgica. Vale, son modelos míos, pero es todo del vecino. Bueno, pues nada, pues ataquemos. 30. Mira cómo se cruzan. Por 10. Vale, ya están por aquí cerca. Vamos a asegurar los tiros. No quiero aquí que disparen por disparar. Quizás no sirve de nada. Bueno. No sé. Lo intentaremos, a ver. Si veo que no los encuentro, que no sé si va a ser el caso. Intentar acabar rápidamente las batallas. Y dedicarnos a diseñar. A ver. Bueno, por 5. Pues sí que parece que va a haber batalla porque ya tienen que estar cerca. La cuestión es saber dónde. Y claro, estamos ahora mismo con el atardecer. Muy bonito, por cierto. Pero claro, esto no se ve una leche. No se ve nada. Win, Evering Time. Menos 41% de impacto. Pues. ¿He observado? ¿Dónde he observado? ¿Dónde? Uy, tira para atrás, tira para atrás. Tira para atrás, todo para atrás. Todo, todo para allá. ¡Oh, que están aquí! Están aquí todo. Me he pasado de lado. Ya, torpederos. Más torpederos. Vamos a abrirnos un poco para allá. Ya, húndete. ¿Por qué disparas todo eso? Uf, es que encima, mira, está bajando la niebla y no se ve nada. Pero nada, ¿eh? Esto es horrible. Que no se ve. Para, no, selecciónalo. No, me da. Uf, ha pasado de largo. Espera, por aquí hay algo más, no. Madre, pues me lo he esquivado, no sé ni cómo. La cuestión es que tendría que estar por aquí. Pero es que no se ve nada.
Bueno, si me sale por finalizar la batalla, lo haré porque, o sea, jugar batallas así da un poco de asquete, la verdad. Norte tiene que ser por aquí. Pero claro, ellos venían de esta zona de aquí, entonces ha vuelto a bajar la velocidad. Tienen que estar por aquí, teoría. Pero ya digo, si me sale el mensaje. Mira, antes lo digo, antes sale. ¿El océano? Sí, es el océano. Vale, espérate. Tú, espera. Déjame. Joder, puedo seleccionarlo. Normal. Tírate, no. Tíraselo todo. Tíraselo todo. Vale, dale. No, tío, no. Se lo ha esquivado y no sé ni cómo. A ver si voy, tira, tira. No, me equivoqué de botón. Le da reversa. Y hacia adelante. Mira, hacia adelante. Me carga parte del motor. A ver. ¿No puedes tirar para adelante? Que te he dicho que tires para adelante. Los torpedos, yo creo que es un barco que tiene que tender a desaparecer, porque no. Por aquí no me había fijado y todo esto que hay aquí. Oh, todo lo que le ha tirado. Tampoco no es que le haga mucho más daño, pero bueno. El océano está aguantando, ¿eh? Vale. Increíble, ¿eh? Uy, yo estoy en un segundo. No me lo creo. Ya, tírale, tírale, vale. Vamos, darle. A ver, yo no soy muy experto, pero en teoría por la noche cuando ves un destello, más o menos apuntas hacia donde está el destello. Ah, tío, no puede ser que él sí me dé, por suerte. Por su suerte, no, no jodamos. ¿Cómo se ha hundido? Este era el mío, ¿verdad? No era el de Bélgica.
Ya, hundete. Alguno a la efecto. 07, 0. Ah, bueno, sí. ¡No! Me ha tirado uno. Uf, qué suerte. Dios. Vale, a ver. Veamos. El Undín se nos va a morir. Este había hecho su servicio anteriormente, ¿verdad? Madre mía, está la barra. Bueno, si consigue arreglar el motor, que haga algo. Ahí se ha hundido algo. Este se ha puesto en funcionamiento. Parece ser. No, no dispares. Aquí rematando los heridos. Pero parece que aguanta, ¿eh? Mira. Finalizo la batalla para no perderlo. Ay, no puedo finalizarla. Había salido. Joder. Dios, que no quiero perderlo. Que está aguantando. Pobrecico. Me sabe mal. Ha fallado los torpedos. Uf, pensaba que de rebote y de por lejanía, o sea, de lejanía le iba a dar. Ya lo han hundido. Faltaría aquel. Ya, le den por saco. Por un barco, está lejos. O el hundirse en salva. Ya está. Me sirve. Me sirve. Bueno, a ver por dónde pasamos ahora. Aguantamos un poco más. Muy bien. Le hemos sacado un poco más de distancia. Y nos queda la última. A ver. Alemania. Mucho mejor. Hemos perdido solamente un barco. Bélgica. ¿Qué es esto? Heavy Cruiser. No. Sí, o sea, sí lo quiero, pero no quiero. Porque me interesa emboscada, ¿dónde? ¿Por qué no me sale? Si lo pico aquí. ¿Cómo puedo atacarlos desde tan lejos? Si son torpederos, es como. Están cerca, deberíamos atacarlos. No puedo darle a resolución automática. Pero bueno, son torpedos. Como una, no entiendo cómo les he conseguido pillar desde tan lejos. Que en teoría en un mes es como si hicieran patrullaje por todo eso. ¿Les hubiera cogido? No sé, no. Mi no entender. Este está sin combustible. Que son botes torpederos. Si no están ya, yo creo que no lo voy a encontrar. Estoy con todo. Sin combustible. Este va bien de combustible. Y este también está combustible ahí tocado. Bueno, avancemos todo lo que nos permita el tiempo.
Y pasemos, porque son, creo que encima de esas batallas que dan más que Evening Time, o sea, por la luz que tenemos ahora mismo, un menos 42% con 1. O sea, menos 42,1%. Y subiendo, o sea, no. Luchar por la noche, mal, mal. Y es que buscar torpederos, en serio, o sea, norte, norte. Están en el norte ahora. Debería encontrarlos por aquí. Norte es aquí, ¿verdad? Y aquellos en el norte. Si no los encuentro, finalizo. O sea, son botes torpederos. Encontrarlos y de noche encima es horrible. ¿Cómo consigues ver el humo? Y no sabes que es una nube, por ejemplo, nubes bajas. Vamos a ver. Bueno, pasemos. Muy bien. Acabemos de pasar. Y no sé cómo vamos de tiempo. Dejaremos el diseño para el próximo día, que se me va el tiempo. O un diseño rápido, va. Un diseño muy rápido, muy rápido, muy rápido. Es que hace mucho que no toco el diseño y está, bueno, interesante siempre hacer nuevos barcos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hemos dicho que un pequeño dreadnought. No, quiero velocidad. Entonces, 20, 20, 20, 23. A ver, si hiciera esto, un crucero acorazado, pero cada vez que estos así no me gustan nada. Pequeño drenado, esto ya se me va. Estos es que vienen con esta superestructura en medio y no me gusta mucho. Y este, les puedo poner, son 6.000 toneladas. Ay, no, esto no es velocidad. Si les pongo, por ejemplo, que vayan a 20, 20, 20, 20, 23, tal vez. ¿Cuánto me queda? 1500. Si aquí le digo Club 3, bueno, están ahí. Torreta principal. La pongo aquí en medio. Torreta secundaria. Torreta secundaria. Mierda para ti. Bueno. No puede entrar ninguna, en serio. Pues no me interesa este modelo de casco. Vale, vamos a hacer esto. Pequeño Dreadnought. Tiempo de construcción 13 meses. Y este 9 meses. Es que tiene tela, ¿eh? Esto. La secundaria. Embudos. Ah, mira, he de subir la velocidad. Le ponemos, por ejemplo, 23. A ver qué dice. Eficacia del motor. Ah, bueno, espérate. Inducido. Ahora sí. Barbetas. Es que este modelo no me deja meter barbetas. Y tampoco no me deja meter mucho. Crucero ligero. Barbetas.
tampoco me deja añadir ninguna barbeta, ¿sabes? Entonces, el único barco al que le puedo meter yo barbetas sería esto de aquí. Embudo. Si hiciera esto, por ejemplo, les pongo aquí ya 25. No hay monturas, no te preocupes, arreglamos las monturas. Pongo. Es que esto me deja poner una solo. Me deja poner una solo. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, armas principales de línea central de 34. Todo para atrás, a poner esto bien. Pues a ver, si esto lo tiro para adelante, el ángulo de tiro aquí bien. Voy a poner aquí, ¿vale? Dejo aquí y aquí el ángulo de tiro sigue siendo el mismo. Si lo avanzo un poco más, aquí le corto ya. Vale, tiramos dos atrás, bien. Entonces aquí en armas principales, dos cañones más de máximo calibre. No, no me dejas, ¿por qué no me dejas? Sí, barbetas. Te he puesto lo mejor, ¿no? Armas principales, línea central. Este sí me deja. Guay. Funciona y funciona. Bien, entonces, este si lo tiro. Ahí no me gustaría. Aquí. Dos atrás. Ángulo de tiro, bien. Ok. Hasta aquí, bien. Ponemos las chimeneas. Esta interferencia de humo, menos 27. Vamos a hacer una cosa. Me lo pongo aquí. Menos 27. Interferencia de humo. No tengo. Aquí. No me sale. Bien. Vayamos a poner más armas. Espera. Línea central. Línea central. De dos barriles. Porque no puedo poner de tres. Debería poner otra chimenea más. El barco tiene sobrepeso. El barco tiene sobrepeso. Velocidad de precisión básica. Vale, ahora me dicen que no tiene sobrepeso, ¿verdad? Pero esto se mueve 25, va bastante bien. Entonces, a ver. No puedo poner más barbetas, porque no me deja. Armas secundarias de mayor calibre. Esta la puedo poner aquí. La voy a avanzar. Dispara bien, dispara bien. Bien, entonces. Barbetas aquí. Armas secundarias. Habíamos dicho. Si no recuerdo mal el comentario, dijimos de añadir dos.
A ver. Podría añadir dos aquí. Una aquí. Y otra, por ejemplo. Aquí. Vale. Torpedos. Por lo que puede ser. Casamatas. Esto comienza a pesar, ¿eh? Bueno, me paso, pero tampoco es tanto, ¿vale? Ahora aquí es, la cuestión es ir rebajando todo lo que se pueda. ¿Cómo se ha extendido eso? Torpedo rápido de 18. Bien, ahora está a tope. Nos pasamos por 3.000, ¿verdad? Cierto. Seguimos usando carbón. Habitaciones estrecho, ¿no? Vale, corremos a 25. Lo voy a bajar a 24, ¿vale? No. 24 es lo que corre el otro, ¿verdad? El delgado era. ¿23? No rebaja tanto la velocidad. 25 sí, pide mucho. ¿Qué puedo hacer? Mira, estos que son del 2, lo dejaremos en 1. Era de antitorpedo. El antitorpedo no lo bajo. Esto tampoco. ¿Qué puedo bajar para...? Claro, si por ejemplo yo aquí pusiera 20. Tampoco bajaría tanto el peso. Lo baja, pero no es el qué. Lo vamos a dejar en 24 de momento. A ver, ¿qué es lo que puedo llegar a bajar? Que me ocupe mucho. Los cañones. Las casamatas. Son de 17. Con esto rebajo 25 por cada uno. Pero es que ahora mismo tampoco no llego. Tampoco es tanto la diferencia. Vale, a ver. Estos me los dejo, los secundarios me los dejo grandes. Armas principales. Ponemos uno grande, de 2 barriles. Delante. Y entonces, ¿sabes? La diferencia de peso, ¿vale? El barco tiene sobrepeso. Si quito el de 33 y pongo uno de 30. Me sigo pasando. Uy, pero sí, espérate. Y no tiene las casamatas. Este es pequeño, ¿verdad? A ver, esto.
esto tarda en hacerse 14 meses. Este 13 meses, que por un mes. 13 meses. Pero este me permite mucho más. Vale, a ver. Cambiamos de nuevo. Vamos a hacer una cosa rápida. Aquí, con esto. Embudos. Uno triple. A ver, vamos a probar. Embutido. El club 3. A que gire la velocidad y esa la aportaré yo. Y de velocidad le ponemos 25, que lo teníamos de antes. Vale, llega a 20. Quitamos este, ponemos barbetas, esta de aquí, armas principales, grandes cañones de 2 barriles. Bueno, aquí y otra aquí encima, no me la deja poner. Línea central, 2 barriles. Esta no me la deja poner aquí. Vale, esto lo tiro para atrás. A ver si me lo deja colocar ahora. Grandes cañones. No, tiro atrás. Línea central, 33 de 2. Bien, perfecto, aquí sí que me lo deja poner. Uno más atrás. Vale, el ángulo es el mismo. Fuego pobre. Pues no entiendo qué es eso de fuego pobre, la verdad. A ver, tiro para adelante. ¿Te molesto por el ángulo de tiro? No. Vamos a ajustar aquí las chimeneas. Chimeneas ajustadas. Bien, barbetas no puedo colocar ninguna más. Excepto esta por aquí. De momento lo coloco aquí. Armas principales. Línea central de 33. Colocamos aquí, por ejemplo, que tenga mucho ángulo de tiro. Uno de 20. Aquí ya lo avanzaremos para que tenga más ángulo de tiro. Y armas secundarias le pondremos aquí, en este lateral. Mira, aquí. Y así le damos más ángulo de tiro. No, no le damos mucho más, pero bueno, la prueba de desplazamiento. Vale, así ya queda. Y estos. Secundaria. Aquí no, pero aquí sí. Vale. Cabeceo. Supongo que tiene muchísimo peso delante. Vale. Entonces, a ver. Ponemos aquí. Vale. Y con este cubro. Algunas armas tienen sector de fuego pobre. No veo yo ningún sector de fuego pobre. Vale, lanzatorpedos. Se le ponemos uno que también nos faltaría por aquí. Bien. Está todo subido a tope. Vamos a poner esto de aquí. No. Ponemos de 18. Propulsión rápida. Le ponemos todas las mejoras que podamos. Aquí está todo bien. La torre de vigía a tope. 28. Nos pasamos en 500 toneladas. Y como no es tanto 500 toneladas, el cañón principal, ¿no? Un cinturón de popa, ¿vale? Pues no, cinturón de popa no. Cubierta. Torre de mando. Calla. No había puesto barbetas. Hostia, suben un montón las barbetas. Vale, bueno,
No es mucho. Bajemos velocidad. 24 y medio. 24. Ok. 24 con 3. Mierda. 24 con 2. Vale, 24 con 2 y no tengo que bajar nada. Cañones máximo de más. ¡19 meses! No quería yo un barco que tardara tanto en hacerse. Algo mucho más rápido. De construir, básicamente. Entrenamiento de tripulación. Ah, y esto me faltaba también. Pues mira, ya. Esto ya se ajusta. Todo lo máximo que puedo. Esto no tiene mucho armamento, ¿vale? Como bien me decía Borco Sigan, así que, bueno, yo creo que está bien. Si acaso, como mucho, puedo intentar de cambiar esta barbeta, ¿vale? A una doble. ¿Cómo era? ¿Con la Z? No. Uy, no, no, que la lío. Barbeta, ¿cómo eran los controles? RT. Con esta, con la R, con la T. Y gira. Me he pasado. Aquí. Armas secundarias. Me paso, pero no por mucho. Entonces, a ver, 24 con 1. 24. Ah, no. Bueno, eso va a 23 con 9. Bajo un poco la velocidad. 23 con 8. No es que baje mucho, la verdad. 24 con 2. Las barbetas la pongo por 1. Y le bajo un poco la velocidad. Va. 24 con 1. Vale, ya está. Vale, tiene mucho disparo, disparo. Un amplio disparo allí. Esto es aquí. Con un poco por esta parte. Quizás, quizás, quizás. A ver, no sé si se puede, ¿eh? ¿Podría hacer esto? No, porque esta barbeta es justo para el medio. Esta barbeta también es para el medio. Vale, estas barbetas son para el medio. No puedo colocarlo donde, ya qui donde yo quiera. Estoy limitado en eso. Hay lo que hay y lo que me deja el propio juego en sí. No puedo hacer mucho más. Entonces, bueno. Kaiser, 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 Calderos. Pues mira, ha sido ascendido. Pasamos de conde a Kaiser. Y el antiguo Kaiser, eliminamos ese diseño. Ok. Vale. Pues con este me cargo el antiguo diseño. Y nos faltaría acabar de mejorar un crucero protegido. Pero bueno, esto ya lo dejaremos para la próxima ocasión. Creo que no me queda nada más por hacer porque no hay ningún. No hay ningún país que quiera la paz o me haya pedido la paz y acepte. Porque incluso Francia había pedido la paz en este caso, pero no la había. No se ha acabado de realizar. Aunque yo he aceptado las condiciones. No, no, no habíamos dado ninguna condiciones, pero había aceptado el primer trámite, podríamos decirlo, de alguna manera. Quedó aceptado, pero no. No se realizó. Entonces, bueno, nos ha quedado aquí en el aire. De estos barcos que están aquí, construiremos 6. Y en finanzas, esto se me va, como se suele decir, se me va de madre. A ver. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, no los puedo suspender, tengo que ir 1 a 1.
¿Todo suspendido? Vale, sí, suspendido. ¿Y este? Suspendido. ¿Y este? Suspendido. 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 Y suspendido. Estos que están aquí de hace un montón. Ah, no los puedo suspender. Los que no sean míos no los puedo suspender. Vale, si suspendo estos que son los míos. 14 meses es mucho tiempo. A ver. Suspendido, suspendido, suspendido. Y aquí tengo dos más. ¿Cómo vamos de finanzas? Vale, pues mira, se queda así. Bueno, faltaría uno para hacer. Se construye. Renovar. Y en finanzas. Bueno, pero entre los que se están a punto de acabar, queda bien. Vale, ahora sí. Dejamos este capítulo por aquí. En investigaciones, simplemente es acabar de quitar la concentración en armas grandes. Y no queda mucho más. Espero que vayamos disfrutando de esta partida, en la cual estoy recibiendo golpes por todos sitios. Nuestro mayor contrincante en este caso es Inglaterra. Y bueno, seguiremos luchando contra Albion y sus aliados. Nos vemos. Hasta la próxima.